Hola amiga, quiero compartir contigo esta plantilla, la cual te va a servir para que puedas realizar diferentes tipos de hojas. Todas estas hojitas son las que van bordadas en los juegos de baño, en los caminos de mesa o en otras labores que tú vayas a realizar, cojines, rodapiés, para todo eso te sirve. Hay diferentes tipos de hojas. Hay tipos de hojas largas. Hay así. Hay en forma de corazón. Y las puedes ir realizando conforme sea la utilidad que les vayas a dar. Por ejemplo, no es lo mismo una hoja alargada que tienen los claveles o las hojas en forma de piquitos que tienen las rosas. Este tipo de hojas también las puedes recortar con tu tijera de zigzag y únicamente se van sellando en las orillas para que tú puedas emplearlas en los labores que vas realizando. En esta plantilla vienen diferentes tipos de hojas y compartimos esta plantilla en el grupo de Arte y Manualidades Miki o en Manitas Creativas con Cristi. Una vez ya hayas recortado tu plantilla, la puedes utilizar tanto para flores de Nochebuena, para rosas, para claveles, para todo tipo de flor que tú vayas a realizar. La puedes imprimir en cartulina opalina y puedes ir guardando ya tus moldecitos en algún frasco para que las tengas en el momento que las vayas a utilizar. Las descargas, las recortas y te van a quedar tus moldecitos así. Una vez que ya los recortaste, vas a recortar tu listón de acuerdo a la labor que vayas a hacer. Este listón tiene 4 centímetros de ancho, pero también lo puedes hacer en listones de 2 centímetros de ancho si las quieres más pequeñas. No es necesario que estés sacando los alambritos que trae tu listón, ya que normalmente lo que vas a hacer es marcar con tu plumita de gel. Únicamente lo que haces es marcar el moldecito y únicamente vas a recortar. Puedes hacerlo así de uno en uno o también puedes tomar toda tu tira de listón y puedes ir marcando varios e ir cortando. Una vez ya hayas recortado, te va a quedar así. Vas a tomar tu encendedor. Esta es el molde para una flor de rosa. Pasas y con la yemita de tus dedos le vas dando la forma a tu hojita, así. Te va a quedar así. Vas a doblar. El lado derecho te tiene que quedar enfrente y el revés por la parte de atrás. Pasas tu encendedor por el medio
haciendo la nervadura de lo que es tu hojita y te va a quedar así. Esta ya está lista, ya sea para que la guardes para hacer tus labores, puedes hacer varias en una tarde y las vas guardando en un frasquito poniéndole el nombre de la florecita para la cual lo vas a usar. Si es para tus rosas, puedes poner en tu frasquito rosas. Esta es, por ejemplo, para hacer un clavel. La puedes hacer todavía más larga. Y esta únicamente lo que haces es sellar lo que son tus bordes. Y de igual forma, doblas por la mitad. Esta no lleva forma, ya que únicamente se pega así en tu labor. Esta la puedes utilizar para claveles, para margaritas, para crisantemos. Y esta, que es en forma de corazón, también la puedes usar para hacer tus pensamientos, que es la más común que se utiliza ahí. Estas sellas. Y ligeramente la puedes doblar así. Existen muchos tipos de listones en el mercado, los cuales puedes utilizar. Por ejemplo, estos brillosos que puedes utilizar para hacer algunas rositas. Te van quedando así tus hojitas. Recuerda siempre combinar el color de tus labores que estás realizando con los listones que vayas a comprar. Vas a recortar tus listones de 5 centímetros y ahí vas a ir colocando tus moldes para ir haciendo tus hojitas. Una vez que ya has sellado todas tus hojitas, las puedes ir guardando para el momento que las vayas a utilizar. Espero y esto te sirva para realizar tus bonitas flores que vas a hacer en proyectos próximos. No olvides darle dedito arriba al video y compartir con todas tus amistades, ya que con esto me ayudas mucho a mí para seguir trabajando en estos hermosos proyectos. Un fuerte abrazo y que estés muy bien. Hasta la próxima.